David, cuenta cómo empezó todo eso de los hombres G. Pues empezó de cachondeo. Nos reunimos cuatro amigos y tocábamos por divertirnos. Luego tuvimos suerte y eso es todo. ¿Pero a qué crees tú que se debe vuestro éxito? Bueno, yo creo que es porque somos muy normalitos. Hacemos una música muy sencilla y la gente se lo pasa bien con nosotros. Sobre todo las niñas. Hola, David. Porque veo que tienes cantidad de admiradoras. Sí, yo las llamo las chicas cocodrilo. ¿Oh? Las hemos hecho una canción y todo. ¿Y no tienes novia? Tengo miles de novias. Vale, dejamos a David en buena compañía y vamos a buscar a otro hombre G. A ver a quién vemos por aquí, a ver. Aquí está Rafa, el guitarrista del grupo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Vas a sitio tan raro que tienes que llevar pajarita de mil pelas? No, ni mucho menos, es que me han subido el sueldo. ¿Y tienes que llevar el dinero en el cuello? Sí, señora. Una forma original de vestir. Porque has dicho que tienes miles de novias. Porque es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué soy? ¿Tú? Tú eres una zorra y una pedorra, ¿eh? Por mí te puedes ir ya por ahí, ¿sabes? ¿Pero qué dices? Que te mueras ya, tía, ¿vale? Imbécil. Y llegó el momento que todos estábamos esperando. Vamos a entregar el disco de oro a los hombres G. Para eso los llamamos que suban al escenario a Javi, Rafa, David y Dani. ¡Un aplauso para ellos! Escucha, David, ¿te acordás de la propuesta que te hice de Ibiza? Sí, pero no me interesa. Lo siento, enhorabuena. Vale, gracias. Adiós, pibe. Vale, el pibe. Bueno, esta canción os la quiero dedicar a todas vosotras que sois mis novias. Las chicas cocodrilo.